La montaña de Montserrat no es la consecuencia de largos procesos geológicos a través de millones y millones de años. La realidad es que Montserrat es una obra de origen cultural. Es decir, detrás de Montserrat existe una mano inteligente que ha creado toda la montaña. Bien, esto así de repente puede parecer una barbaridad. Puede parecer una barbaridad porque nos han adoctrinado para creer que todo lo que existe es obra y gracia de la casualidad de la naturaleza y ya está. Y quien diga lo contrario, pues será crucificado. Bien, yo cuando afirmo que Montserrat es el legado de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, tengo argumentos para poderlo demostrar, no me lo invento. ¿Cómo puedo demostrar que Montserrat es una obra de origen cultural? Lo puedo demostrar a través de los estudios arqueoastronómicos que hemos realizado a lo largo de muchos y muchos años. En Montserrat existen observatorios astronómicos desde los cuales se puede observar cómo el sol encaja en las estructuras en el momento preciso en el que acontecen los solsticios y los equinoccios. Los templos erigidos por la civilización madre Montserrat no solo permanecen conectados con el sol y la luna en las fechas que acontecen los solsticios y los equinoccios, sino que existe una compleja relación de ajustes entre los templos o los observatorios astronómicos y las estructuras a través del recorrido del sol y la luna por toda Montserrat. Muchas personas dirán, bien, esto es una casualidad de la naturaleza. Imposible. La erosión no puede crear estos marcadores astronómicos, porque la erosión no puede decidir cuándo va a modificar la montaña para que yo, en este preciso momento, en el siglo XXI, pueda observar cómo funciona toda esta secuencia de marcadores astronómicos a lo largo de toda Montserrat, repito, cuando acontecen los solsticios y los equinoccios. Esto no tiene ningún sentido. Las casualidades de la naturaleza tienen un límite. No vale decir lo ha hecho la naturaleza, porque la erosión es una fuerza ciega y errática que no piensa. La erosión no puede decir, mira, voy a modificar Montserrat de tal forma para que todo el mundo que observe la montaña durante los momentos en que acontecen los solsticios y los equinoccios, y nada menos que en el siglo XXI, es decir, la erosión dejó todo preparado para que en el siglo XXI seamos tremendamente agraciados para poder observar estos fenómenos astronómicos. Esto es imposible. Según el paradigma medido, Montserrat se va erosionando día tras día. Es decir, la Montserrat que vemos ahora no es la Montserrat de hace 5.000, ni 10.000, ni 100.000, ni 1.000.000 de años. Ojo, según el paradigma medido. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que la erosión se ha puesto a pensar para decidir que en el siglo XXI el sol debe de encajar en todos los ajustes de las estructuras de Montserrat en el momento que acontecen los solsticios y los equinoccios. Imposible. Bien, y para demostrar que esos fenómenos astronómicos existen, vamos a ver unas imágenes
brutales. Unas imágenes tomadas desde un observatorio astronómico, desde la parte superior de un templo, donde en el día que acontece el solsticio de invierno podemos observar este magnífico encaje del disco solar en una estructura distal conectada visualmente con el templo.